¡Dale, vamos! No seas chiquilines. ¡Se te cae la baba, eh! Y de seguir así vamos a tener que comprarte un babero. ¿Qué saben ustedes de esta felicidad, solterones? Y a mucha honra. Uno ya me lo dirán cuando lleguen a viejos, cuando no tengan quien los acaricie. Ay, ay, ay. Ya empieza el propagandista del hogar y la familia. Cada loco con su tema. Mira quién habla. ¿A qué se hizo el remate? Claro que sí. Magnífico negocio. Terrenos en Caballito a 2 pesos el metro. Mira, mira. No está mal. Pero... ¿vos hablas guaraní? ¿A qué voy a hablar? Apenas hablo el español. Entonces estás arreglado porque esto no va a poblarse en 5 o 6 generaciones. Además, ¿qué saben ustedes, ignorantes? Pero si esto está por donde el diablo perdió el poncho. Mirá que no ven en distancia. Nos han embarcado los negocios ya para la Patagonia, que está un poco más lejos, creo yo, ¿eh? Puede ser. Pero a vos los terrenos que has comprado no te dan un cobre. En cambio, mis negocios de la Patagonia marchan también, que tal vez tengamos que mandar una pudarada. Va, ponete un poquito de hielo en la cabeza que te va a venir la fiebre. No creas, gringo, no macaneas. Enséñale los libros. Mira. Vinagre, aceite, una ensalada para la niña que se va a desmayar. Muy graciosa. Preguntara dónde estoy, que es muy elegante. ¿En qué pensás? ¿En la fecha de tu casamiento? De aquí a que Luis pueda casarse. No te quejes, vos por lo menos te has comprometido. En cambio yo... ¿Y por qué Carlos no habla de una vez con papá? No sé, no se atreve. ¡Y los genitos! ¡Vengan! No tiene ni una moneda. ¡Mamá! Sin querer a mamá. ¿Cómo no? Que digan los vecinos. ¿Qué van a decir? Las chicas encantadas. Feliz vamos a bailar. No, no, salí. No, miedosa, sobrinas de milonga corrida, pero no se avergüencen, el tango es la expresión más popular, y yo que soy un hombre derecho, que vengo del pueblo y al pueblo voy, me honro bailándolo. Ven para acá, sobrina. Alberto! ¡Hija! ¿No les da vergüenza bailar un tango? ¡Ay, si la ve su padre! Pero, mamita... ¡Cállese la boca, desbocada! ¿Dónde se ha visto una niña bailar esa música de perdición? No las puedo dejar un minuto solas. ¿Y vos? ¿Te crees que estás en lo de Hansen? Mirá el ejemplo que das a tu sobrina. Pero, hermana, que a vos también te gustaría bailarlo. ¿A mí? ¡Qué lindísimo, mamá! ¡Cállese la boca! Y abróchese el cuello. ¿Dónde va a parar el mundo con esta juventud? Vení nomás, amigo. Si vas a salir, te acompaño. Bueno, vamos. Y ustedes, un poquito más de juicio, ¿eh? Ya saben. ¿Cómo se ha trabajado hoy? Esto parece la confitería del gato. Mira, está calientaza del presidente. Pero, viejo, andes tocando, que se desarregla todo y tienes la vista. Disculpe, señora. ¿Estoy perdonado? Tonto. ¿Cómo viniste tan temprano? Y no era cosa de llegar tarde, hasta luego un día como el de hoy, tu cumpleaños. 60 primavera. Lo llevas bien, vieja, ¿eh? ¡Cállate, loco! 60 nada menos. Bueno, ustedes vayan a terminar de arreglarse, que dentro de poco van a llegar los invitados. Ah, me olvidaba. Luis me dijo que no venía. ¿No viene? Sí, va a venir, muchacha. Mira que existe. Y Carlos también va a venir. Vení para acá, mija. Decime una cosa. ¿Ese mozo Carlos te anda arrastrando el ala, vos? Yo no sé, papá. Yo no sé lo que él piensa. Pero es un muchacho muy serio, muy trabajador. Sí, mija, ya sé. Me parece un buen muchacho. Pero me gustaría que si hubiera algo entre ustedes, lo supieran tus padres antes que nadie. Y así debe ser, papá. ¿Cómo se cree que me iba a atrever yo sin su consentimiento? Claro, ¿cómo se iba a atrever? ¿Por qué le decís esas cosas? Pobrecita. Vaya, mijita. Vaya, corazón. También vos. Claro que el muchacho viene por ella. ¿Te crees que no me he dado cuenta? Cuando yo digo las cosas por algo, las digo, vieja. Es un buen muchacho, trabajador, todo lo que vos quieras. Pero... ¿sabés lo que dice? ¿Qué? Socialista. De esos que tiran bombas y están excomulgados. ¿Pero qué bombas, mija? Pero siendo socialista, comprendés. Siendo así, cuando venga le decimos que no puede entrar. ¡Ah, no! ¡Herejes en mi casa, no! Figurate, mi hija casada con un socialista. ¡Qué desgracia sería! No seas exagerada, mujer. Deja que el muchacho venga, que ya le hablaré. Anda, anda, no te preocupes. Hola, cuñado. Tan temprano empieza la milonga hoy. Milonga. Voy al comité porque tengo un trabajo abrumador. No me digas, ¿y del comité son también las salidas con moñito que encontré los otros días? Linda, yo no te lo permito. Yo soy un hombre derecho. Sí, un hombre derecho que se ha torcido. ¡Qué desgracia! Como el vulgo tuerce siempre las elevadas intenciones de los que, como yo, quieren conducir la patria a sus grandes destinos. Mirá que sos macaneador, cuñado. Pero a mí no me vas a engrupir. ¿Cómo no se puede hablar? Lo tomás todo para la farra. Es que si lo tomás en serio... ¿Qué querés decir? ¿Qué pasa? ¿Qué ocurre? Nada, vieja, nada. Pláticas de familia. Que los cumplas muy felices, hermana. Ya ves como no me olvido de las efemérides familiares. Me quedaría, pero ese comité me va a matar. Me va a matar. O vos al comité, ya veremos. Dejá, voy yo. Buenas. Buenas, buenas. ¡De las bombas! Pasen, muchachos, pasen. Que lo cumpla muy feliz, señora. Gracias, Luisito. Gracias. Hubiéramos querido traerle algo mejor, pero... La voluntad basta. Son muy lindos. Venga, ayúdenme a ponernos en agua. De paso, por ahí andará de vista. ¿Usted viene? No, señora, prefiero quedarme. Si don Ernesto me puede conceder unos minutos. Pero cómo no, muchacho. Vamos. ¿De qué se trata? Se trata de Felicia. Me gusta que venga derecho al asunto. ¿Y para qué andar con vueltas, don Ernesto? Yo quiero a Felicia. La quiero como sabemos querer los hombres honrados que ponemos pecho a la vida. Usted me conoce. Así es. Entonces, ¿me permite que visite esta casa como novio de Felicia? Sí y no. No comprendo. Lo vas a comprender enseguida. Y perdóname que te tutee, pero así me parece que ahora tener más sinceridad mis palabras. Yo sé que sos un hombre honrado, trabajador, buen hijo, hombre en todas tus cosas. Le agradezco ese buen concepto. No, te apuré en agradecérmelo porque ahora te voy a cargar la romana por el otro lado. Yo sé todo eso y sé que con esas cualidades vos podías hacer feliz a mi hija. Pero vos sos medio tocame un vale. ¿Qué quiere decir? Que por malas compañías o lecturas o no sé qué diablos andan metido en políticas nuevas que no van por buenos caminos. Lo dice usted porque soy socialista. Y lo confesás. ¿Y por qué no? Si me siento orgulloso de serlo. Pero ¿usted no cree que deben renovarse los procedimientos políticos? ¿Usted sabe lo que es la política de ahora? Como para no saberlo, si tengo un hombre derecho en mi casa, si la estoy sufriendo aquí mismo. ¿Entonces? Sí, pero una cosa es tratar de mejorar la política y otra la que pretenden ustedes. Socialista, che. Es que a los hombres nos asustan mucho las palabras. Socialista. Lo dice usted como si dijera ladrón o asesino. Pero ¿usted sabe lo que es? Lo que pretende el socialismo. Será el orden público, ponerlo de abajo arriba. No, don Ernesto, no. Pretende que haya un poco más de justicia en el mundo. Pretende que el pueblo se eduque, que sepa leer y escribir, que se proteja el trabajo. ¿Está mal eso? No, eso está bien, pero... Socialista. Algo más pedirán cuando... Piden lo que es justo, lo que es humano. Por eso soy socialista, don Ernesto. Ahora... ¿Y usted cree que un hombre honrado y trabajador no puede hacer feliz a su hija porque sea socialista? Dígamelo y hará usted infeliz a su hija. ¿Y a mí? No, yo no es que... Claro que... Pero socialista, che. Papá, dice mamita que vienen a la sala. Sí, mija, voy. Bien. Vamos. Don Ernesto. Papito. Andá, muchachos, andá. Esa señorita. Ay, Dios mío. Le habrás dicho que no vuelva. Todo lo contrario. ¿Cómo? Mira, vieja. Y el socialismo es lo que me acaba de decir. Anda con cuidado, no sea cosa que yo también me haga socialista. Brindo porque mamita cumpla muchos y muy felices en compañía de todos nosotros y de papá y de que no puedo hablar más. Mijito lindo, qué cuadro, ¿eh? Cosa puede haber en el mundo igual que la mamá. Sí, con poca diferencia el padre. Mami, ¿qué vas a comparar? Comadre, se deja la barba, ¿eh? ¿Qué quiere divertirse? Ya lo ve grande, col bigote, la barba, y usted viejito, grande de un brazo de él, de fuerte, para defenderla y protegerla. Ah, lindo los ricos. ¿Por qué no se casa gustándole tanto la vida familiar? Cosa quiere que le diga. El matrimonio non è solo quererse due e darse besitos. Non basta decir, vos me gustás, yo te gusto, vamos a la iglesia. Hay que tener al pan asegurado, la piazza al banco. Si todos pensaran como usted, se casarían viejos. No, Felicita, si todos pensaran como yo, habría menos miseria al mundo. Oh, no vas del caminado, gringo. ¿Cómo, Barreiro? ¿Usted también es enemigo del matrimonio? No, señora, qué esperanza. A mí me parece muy bien que la gente se case. ¿Y entonces? Lo que no me parece bien es casarme yo. ¿Pero usted cree que un soltero vive mejor que un casado? Usted sabe lo que son las atenciones y el cariño de los hijos. Mire, señora, eso de las atenciones y el cariño de los hijos cuando usted es viejo... En casa hemos sido 8 hermanos, 2 mujeres y 6 varones. Las hermanas se casaron, se fueron con sus maridos, y nosotros uno a uno nos fuimos viniendo para América en busca de mejor vida. Es muy natural. Sí, señora, muy natural. Y los viejos que se sacrificaron por nosotros toda la vida, uno murió sin vernos. La vieja está sola, sin una mano que la cuide en sus achaques de anciana, ni una boca que le dé un beso. Así es la vida, que no sabe de cariño ni de sacrificio. Los hijos, mientras son pichones, todo va muy bien. Crecen, se hacen grandes, y cada uno busca su camino. Aunque les duela dejar el nido, donde no queda más que la tristeza de los viejos al verlos marchar. Pero así es la vida. No, casarme yo, no... Bueno, che, casarte no, pero una copita. Hombre, eso ni se pregunta. Sí, yo brindo por los novios y por que se casen pronto. ¿A qué sabe este gallego de la felicidad del matrimonio? ¡Salute! A la salud de usted, señora, porque cumpla muchos y muy feliz. Que Dios lo oiga, Barreiro. A propósito, ha llegado la hora de ofrecerte mi regalo. A ver, ¿qué? ¿Dónde viven? Eso es, a ver si adivina, vieja. Sí, un vestido nuevo. Frío. Los oros con diamantitos. Algo más importante. Los muebles nuevos para la sala. Más aún. ¿Pero qué es? Tomás, la casa misma. Esta casa la compré. Es mi regalo. Está tu nombre, vieja. Un nido grande donde quepamos todos. Los hijos, vuestros maridos, los nietos vienen. Para que todas las mañanas os despierte el beso de vuestra madre, como hasta hoy. Y para que ella enseñe a rezar a vuestros hijos. No lloré, vieja. Vamos. Alegría. Alegría. Eso es. Alegría. Alegría. Que el casarse significa la verdadera felicidad. Entonces, ¿yo qué no salgo? Nunca voy a encontrar novio como Adela y Felicia. Vamos, tonta, que a lo mejor el novio te cae de sopetón y sos la primera en casarte. ¿Vos crees? De modo que vos sos el apoderado de quien me habló tanto Barreiro. Sí, señor. ¿Y? ¿Va bien dispuesto a trabajar de firme? El trabajar no me asusta, señor. Así me gusta. La Patagonia está un poco lejos, pero vas de jefe y si te portás bien, ya veremos. Créame que haré todo lo posible por responder a la confianza que ustedes han tenido en mí. Estoy seguro de triunfar. Lo único triste es que se quedan acá los viejos. Y es ley de vida, mijo. Pero verlos llorar, usted comprende. Desde luego. Y me alegra que seas así para tus viejos. Que te duela separarte de ellos. Eso es de buen hijo. Voy a escribir la carta de presentación que tenés que llevar. ¡Paquito! ¿Por qué no me llevaste a ver? Vení para acá. Mi hija menor, Margarita. Roberto Torres, un gran muchacho que se va a la Patagonia, de gerente nuestro. Hacerle los honores mientras yo escribo una carta que tiene que llevar. Sí. Qué lindo día, ¿no? Oh, sí, muy lindo. Hace calor, ¿verdad? Oh, sí, mucho. Sí, señorita. ¿Cuándo? Mañana. ¿Mañana ya? Hay que cumplir las órdenes de los jefes. Así es. ¿Y va contento? Dejar a los que se aman nunca es alegre. Claro. La novia. No, señorita. Mis padres. Novia no tengo. ¿No tiene? No diga. Sí. ¿Quién se va a fijar en mí? Usted sí tendrá novia. No, tampoco. Tampoco tengo. Qué raro, siendo tan linda. Oh, regular nomás. Qué coincidencia, ¿no? No, mira qué casualidad. ¿Con qué ganas me quedaría aquí? Sí, pero será mañana. ¿Quién sabe? A lo mejor... Hay tiempo para resolver ¿Qué pasa, vieja? ¿No estás contenta de haber casado a Margarita? Sí, Ernesto. Pero se ha ido. Y eso me entristece. Es verdad. La primera en dejar el nido. Pero qué diablo, será feliz con su marido, que es lo principal. Alegría, vieja. Alegría. ¿Pero qué te pasa? Pero no ves cómo están. Hace una hora que ni se hablan siquiera. Pa, no te preocupes. Cosas del novio. ¿Qué tienes, pa? ¿Estás preocupada? Sí, así es. ¿Para qué te lo voy a negar? Felicia, debo hablarte con toda sinceridad. Habla, escucho. Es que no sé cómo empezar. Pero, ¿recuerdas lo que me dijiste hoy en la iglesia? Sí, Carlos. Bueno, yo no creo en esas cosas. Y no quiero casar de esa manera. ¿Y qué es? ¿Dependía de nuestra felicidad? Déjame. ¿Y Felicia? Se fue. ¿A dónde? No sé. ¿Pero qué se ha pasado entre ustedes? ¿Qué pasa? No es nada. Yo lo voy a arreglar. Atendé a tu hermana. Pero, che, qué misterio. Es tan grave la cosa que no puedes decirme lo que ha pasado entre ustedes. ¡Carlos! En esta casa, modelo de moral y rectitud, no podemos tolerar... Vea, don Alberto, no es usted el más indicado para dar lecciones de moral que por otra parte no necesita. Pues me tendrá que oír, quiera o no quiera. Pero, don Alberto, Carlos... Yo le voy a explicar, don Ernesto. Ese caballerito no sabe quién soy yo para estos asuntos del honor. ¿Pero qué oculto? Al matrimonio religioso le llama carnavalada, farsa, ridícula. Esas son las consecuencias de las nuevas ideas políticas que amenazan a aniquilar los más sagrados e inconmovibles fundamentos de la sociedad que hemos defendido y defenderemos hasta morir los hombres que, como yo, tenemos la moral y la rectitud como norma inquebrantable. Como norma inquebrantable. Está sofocado, muchacho. Pensalo bien. Está bien pensado. Volvé mañana. Volvé mañana y hablaremos. No queremos que en el día de mañana sea desdichada por no haberte sabido aconsejar. Un hombre sin fe en Dios, ¿cómo podrá educar a los hijos si los llega a tener? Quien no cree en Dios, no cree en nada. Comprendo, mamá, comprendo. Lo quiero, pero... Más vale que sea ahora que aún podés rehacer tu vida, tener ilusiones. Ilusiones. Violento para ti. Yo le quiero decir, sí, ha sido leal y le digo a mi vida acá. Yo me maledicé. No le estoy hablando de nosotros. Es de tu vida. Y si alguna de tus años te van sacando de ti, no quiero poner como yo creo. Tú tenés que hablar con lo que debes de nuestra vida. Despídeme de tus padres. Yo ahora no podría. No todo han de ser alegría. La vida da y quita. Mata tu primera ilusión y quita. Pero ya vendrá otra. Así es la vida. La semana pasada cumplió 2 años y medio. ¿Ya es una señorita? Mira, Ernesto, tiene tus mismos ojos. Cierto, pero la nariz y la boca son los de la abuela. Pobre Margarita. ¿Pobre por qué? Sigue feliz, vieja. Pero está tan lejos. Supongo que no pensarás en serio eso de mandar a Barbito a la Patagonia. No, vieja, no. Pero tenés que dejármelo educar a mí. Intervenir vos, no sea cosa que salga un hombre derecho, como Alberto. Vos, ya salió Alberto. No vas a decir que es un modelo de rectitud. Y a propósito, ¿tampoco vino a dormir hoy? Tampoco. Qué linda vida. Yo lamento mucho que sea tu hermano, pero un día de esto le voy a pegar una felpiada. Él dice que no viene a dormir porque con eso de las elecciones tiene tanto trabajo en el comité. ¿El comité? Ah, sí, el comité, sí. No hablemos más, doctor. Ya sabe que yo soy un hombre derecho. ¿Con cuántos votos dice que cuenta su recomendado, doctor? Con unos 200, doctor. Muy bien, mándemelo que yo le voy a buscar ubicación enseguida. Precisamente hay una vacante en la inspección de escuelas. Caramba, doctor, no le vas a subir. Porque agata si el hombre sabe leer y escribir. Ay, ¿qué importa eso? Los que tienen que saber leer y escribir son los maestros. ¿No quiere pasar a tomar algo, doctor? No, doctor, muchas gracias. Caramba, lo lamento. Y se deja decir doctor como si lo fuera. Él también se lo dice al otro. Porque lo será. ¿Qué va a hacer si el que vende resaca y tierra negra para las plantas? Ya sabe dónde me tiene a su disposición, doctor. Esta es su casa. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias. Vamos. Permiso, mi doctor. Gracias, sargento. ¿Qué hace nomás? Sargento, en cuanto yo triunfo en las elecciones. Muchas gracias. No hay que hacerle. Derecho hasta morir. Salud, hermano. No te da vergüenza presentarte a estas horas. Pero qué desgracia, mi familia no me comprende. ¿Seguro que te crees que me he pasado la noche de garufa? No, vos de garufa, un salvador de la patria de garufa. ¡Qué esperanza! Claro que no, he estado trabajando toda la noche, porque ese comité me va a matar. No me importa, hay que sacrificarse por el partido y por el ideal, porque yo soy un hombre derecho. ¡Bravo, doctor! Muy bien, lo estás viendo, no soy comprendido. Mirá, todo lo que yo hago, todo son cosas de alta política. ¿Alta política? Alta garufa, querrás decir. No le permito, doctor. Mira, a mí no me doctores, que yo no soy como vos. Anda a acostarte, que después que haya dormido bien esos ideales con soda que traes, ya vamos a hablar. No pienso acostarme, voy a mojarme un poco la cabeza. Y para demostrarte que estoy en pleno uso de mis facultades mentales y a pesar de tu injusto ataque, que los cumplas muy felices, cuñado. ¿Y qué dices? No, Alberto, la que cumple años soy yo. Tengo tantas cosas en la cabeza. Cosas no, copas. Te equivocaste de letra. Con vos no se puede hablar. Es la primera vez en 23 años que empiezo este día sin darte un beso. Perdóname. Tu hijo tuvo la culpa. ¿Qué? ¿Ya te vas? Sí, tengo que hacer una diligencia. Pasar por la florería, ¿no? ¿Qué cosa hay? De una atención nada más. Naturalmente, una atención cariñosa y paternal. Pues, españolito, lo de paternal está de más. Tienes razón. Y por otra parte es lógico que siendo el cumpleaños de la madre, le llevas flores a la hija. De modo, Barreño, que se nos va a la Patagonia. Sí, señores, sí. Tengo que atender aquello. Como Roberto y Margarita se han pasado a Chile. Cada vez más lejos, mi pobre hija. Ahora no sé qué, señora. Es Punta Arenas, es Mecoque donde estaba. Ya se lo dije, pero las madres... No se apene, señora, que vamos a ganar tanta plata que muy pronto nos tendrá por aquí. Dios lo oiga. ¿Y usted cuándo se va? Muy pronto, señora. En cuanto se casen estos pichones. Que quiero estar presente. ¿Permiso? ¿Está don Alberto? Sí, debe estar en su cuarto. Eduardo, anda llamando. Adelante, ¿qué dice Rosendo? A la orden, mi doctor. No, yo no. El otro. Yo no soy doctor. ¿No? Disculpe, yo pensaba que era doctor como don Alberto. Sí, como él podría ser. Suyo de ley, don Alberto. Derecho, hombre derecho. Si lo sabré yo, él me hizo autoridad. Y así es la cosa nomás. ¿Quién me busca? Y es ese Rocamora. El señor Rocamora. Vamos. Y así siempre. No doy más. Hasta luego. Sí, decime, ¿ese Rocamora es doctor? No. Todavía no. Hola, mi caro. Venimos para molestarnos como siempre. Para mí nunca es molestia atender a los que saben sacrificarse por el partido. Máxime si son dos buenos amigos como ustedes. La gracia, doctor. Se trata de... No. Así no, díganme. Queríamos verlos por el asunto del nieto Reyes, que lo quieren jorobar nomás. ¿Reyes? Sí, doctor. Nicasio Reyes, aquel grandote, picado de viruela. Ah, sí, el del contrabando, ¿no? No, doctor. Pero no se recuerda. Fue aquel que mató de 6 puñaladas a Pardo Gervasio. Ah, sí, ya recuerdo. ¿Y está preso todavía por esa pavada? Sí, doctor, tiene muchos testigos en contra. Qué lástima, porque es un buen elemento. Que sea bueno. ¿Te acordás para las últimas elecciones cuando vio que íbamos perdiendo? Ahí nomás se cortó solo el palacio de la iglesia y meta bala, sacó vendiendo almanaques al presidente, a los chazos, a los que estaban votando y se piantó la urna para su casa. Sí, ya recuerdo. Esa elección fue muy venida. Ah, pero la ganamos en buena ley. Y tan próxima a las elecciones y con la falta que nos da. Y ya ves. ¿Qué fue lo que les dijo Reyes al Pardo Gervasio y a sus amigos al entrar al boliche? ¡Ahora se las van a ver conmigo! Sí, señor, mató en defensa propia. ¿Por qué él al entrar al boliche no dijo, ahora se la van a ver conmigo? Sino que al ver que se le venían todos encima, retrocediendo, dijo, y ahora se la van a ver conmigo. Y cuando se vio perdido, ¿qué iba a hacer el pobre muchacho? Sacó armas y se defendió. Si fuera como usted dice... Me cree capaz de mentir. La verdad pura y limpia guía todos mis actos. Por otra parte, el jefe tiene especial interés en este asunto. Por cierto, que me habló muy bien de usted, doctor, y me aseguró que si ganamos las elecciones, cosa indiscutible porque el pueblo está con nosotros, deben premiarse su rectitud y honestidad impoluta. ¿Dijo eso? Eso y mucho más. También dijo algo muy elogioso de usted. Oh, no sé cómo agradecerle, doctor. Nada de agradecer, mi amigo. Justicia, estricta justicia. Volviendo a nuestro asunto, doctor, creo que no es cosa de que este muchacho Reyes sea víctima de la campaña canallesca de la oposición. Es un hombre honesto e imprescindible para nuestra campaña electoral. Sí, sí, doctor. Tiene razón. Escriba. voy a anunciarlo. No sé por qué me palpito que llegamos tarde. Vea que dos ejemplares. Arreglado. Macanudo. Nosotros sabíamos que metiéndose usted en el asunto. No, eso no. Yo nada hice. Triunfaron la verdad y la justicia. La verdad estricta que alguien se empeñaba en falsear. Pero esta vez no se salió con la suya. No me vale, dice la muchachada, que usted va a llegar muy lejos. Y para las próximas elecciones, diputado, quieran o no quieran. Digno representante de tales electores. No. El hombre que sobrepone su egoísmo y su baja ambición al noble y puro amor de una niña no merece que un caballero como yo lo trate de igual a igual. Vamos. Pasante, hasta luego. Es que ha nombrado a la que fue todo para mí. Aún duele la herida. Olvide, amigo, olvide. Eso hubiera sido un obstáculo para su carrera. No hablemos de eso, se lo ruego. ¿Quién sabe si hizo bien? Hoy. Soy mamá que me dijo, no va del otro mundo, ¿sabes? No puedes venir. No, ¿por qué? Vos sabés la alegría que para mí es que te di. Ven, vamos ahora. Mira, mira. ¡Qué poco tiempo! Es el primer bajón. ¿Y esa aglomeración de gente qué? Por la carencia de público debe ser alguno de la oposición. Es inútil, el pueblo está con nosotros. Vamos. ¿cómo pagaste tanto? Y, doctor, la cosa estuvo fiel, no me han dado cuenta. Sí, no, no sé. Yo traté de escabullirme, pero me andó siguiendo un auto que no sé. Habrá que dejar el negocio para otra oportunidad. Sobre todo que luego será mejor si se viene lo que parece. ¿Y qué se viene? La ocasión de hacernos ricos de una vez. El saco de oro abierto a todos los que sepamos aprovechar. La guerra. ¿La guerra? ¿Qué guerra? ¿Vamos a pelear nosotros? No, Rosendo, no. Nosotros no. Allá, en la vieja Europa. Pero ¿qué hora te llegas? ¿Qué quieres? ¿No sabes que piensas en Alberto que quiere que siga la facultad? Sí, pero así no podemos seguir, hay que decirle la verdad. ¿Y te dijo la voz? ¿Pero vas a hablar que se va a armar? No, si sabiendo que trabajar se va a parar el continente. Además, con esto nos vamos a hacer ricos. Mirá. Buenas tardes. Hola, ¿cómo se va, Gringo? Bien. ¿Qué dice la mamita feliz? Bien, señor Vidarte, ¿usted? Siempre en gamba. Qué florido, Benicio. Sí, allá vecina estaba florista, ¿no? Este es de los suaves, ¿eh? Le dijo, lo lleva, señor Vidarte. ¿Dónde está feliz? Yo con mamá. Bueno, póngale, estaba la virgencita que tiene allá su pieza, ¿no? Buona fortuna, sai? Qui sono le compagnie di posto, qui c'è il prezzo per cabra. E i russiani hanno qualche 10.000 kg per questo prezzo. Che ti pare? Ma canudo, non vuole piuttosto. Andiamo. Arrivo como sigue subiendo la lana. ¡Ah, Dios santo! No sé dónde voy a parar. No te digo nada, la pata que estará ganando Barreiro. No me hables de ese gallego. En 3 años que fuera a Patagonia, solamente escrito por decir, recibí tanto, pagado cuánto. Lindo amigo, ¿y qué más quiere? Cobra, paga, no olvida. Ah, me mandé decir ninguno que pase por el escritorio. Es que, nada, viviendo todos en casa, no sé para qué necesita bien el escritorio. Sí, se van cosas de su negocio. Con eso de la guerra se van a ganar un capital. ¿Vos creéis? Allá veremos. Me parece una locura estudiar tantos años para abandonar ahora la carrera. Pero papá, no podemos ser millonarios. Pagas muy bien los servicios de caballada. Y cuando se termine la guerra, y cuando se termine, nos haremos ricos. Pero qué fácil lo ven ustedes todos. Ojalá no tengan que arrepentirnos. ¿Arrepentirnos? Ya verás el criterio que vamos a poner. La vuelta de correo la remitiremos contra la orden de pago a venir a casa del foro. Sin otro motivo, quedamos a sus gratas horas. Háganle ese día, señorita. Bien. Todo arreglado, pasaje y pasaporte. Ahora sí que va a ir todo sobre el riego. Imagínate, yo lo digo, vamos al Rosario. Las ganancias van a aumentar un 100%. Nos vamos a las nubes, digo. Esto nos hace millonarios. ¿Y los hijos? ¿Ya se lo dijiste? No. Todavía no. Pobre. ¿Qué dijo usted por adiós, Abelito. Iba contenta la gatita. Va a venir a picar la mesa, vieja. Van volando todos con sus alegrías y sus ilusiones. Va a venir a picar la mesa, vieja. quería podérsela. Pero chico, oh, sinvergüenza. ¿Cómo te va, parcero? Ni una carta en 6 años. Tenés razón, hermano, tenés mucha razón. Pero, mi tío, entre la nieve, las ovejas, se olvida uno de todo. Ah, no, cuelgaita criollazo. Así que se olvida uno de todo. Eso no, se olvidará uno de escribirle, pero de ustedes no. La prueba está en que del tren aquí. ¿Y la parienta? ¿Y la crías? Bien. Eloísa y Felicia, bien. Margarita, ya sabes, a ver el Rosario, Dardo en Marsella. Tenías razón vos, mientras los hijos son pichones todo va bien, pero de grandes nos van dejando solos, Barreiro. Sí, claro que eso de los hijos depende, ¿no? Porque... No, Barreiro, no. Es como vos decías, nos dejan, vuelan... No, permitime, hermano. Eso pasa cuando los hijos no se plantan en la tierra como los árboles. ¿Cómo? Toma un campo, por ejemplo. Mete en él ovejas, trigo, árboles, lo que sea. Educar a los hijos en el cuidado de todo eso, diciéndoles, hijos míos, esto es bueno, es lo único que tenemos, es lo único que os va a quedar. Le toman cariño, y en ese campo mueren los abuelos, los padres y los nietos. Pero che, Barreiro, te reconozco. Ay, esto me huele mal. Vos te has casado, vos te ensartaste. Sí, hermano, me ensarté. Me casé y tengo 9 críos. 9, pero ¿cómo? ¿Y qué querés? Las cosas hay que hacerlas bien o no hacerlas, amigos. 9 hijos en 5 años de casado. De a 2 en los 4 primeros y 1 en el último, porque ya nos daba vergüenza. Mis paisanos ya le decían a mi mujer, el cuartel de la Guardia Civil, como siempre la bajaba por parejas. Mira, dolores, remedios y consuelos. Mi gran chivo está solchavito toda la vida. ¿Cómo es que te cae la baba vos también, eh? ¡Líder! ¡Qué vergüenza! ¿Cómo te sientes el matrimonio, eh? Ay, feliz. ¿Y vos no te has casado? Va, está dejando en ridículo a Italia. Se lo he dicho muchas veces. A su edad es el primer italiano que no tiene una docena de cachorros. Pero parece mentira, mijo. Le ves que es un terón. Pero hay una razón, ¿sabes? Tiene un cotorro con una francesa. Vamos, dejate de broma, no es que este patagónico cree que es un gigolo. ¡Qué leverte este! Bueno, supongo que almorzaremos juntos. Mejor a la noche, che, porque tengo que hacer una punta de cosas. A la noche entonces. ¿Y vos no me querés acompañar? Ando boleado, le perdí la mano al poblado. Mira al Paco de Mano, me das lástima. Te voy a acompañar yo que soy bien porteño. Andamos. Bueno, yo aparezco aquí tan indigno como él. Lamento mucho. No creí. Lo que pasa es que aquí contra los dos ejercicios de un partido que tiene para cosa de la política. Eso no es política, es fantasma. Y nos envuelve a todos en esta calamidad de nuestro. Lamento ser el primero en traer esta mala noticia. Reconozco parte de mi culpa porque confío en gente sin escrúpulos, pero no merezco que ustedes puedan dudar de mí. ¿Dudar de qué? De al final de la letra. Ahí. Comprende usted ahora. Dime porque quiero tener la seguridad de que ustedes, sin Felicia, serán capaces de hacer esas declaraciones. En esta casa no puede creerlo nadie. Usted ha procedido siempre con lealtad. No puede prestarse a estas miserias. Gracias, don Ernesto. Pero es posible que tantos años de vida honesta, de trabajo honrado, no signifiquen nada. Es tan fácil para un hombre sin escrúpulos poder llenar de inmundicia una reputación como la mía. Pero es posible eso. Y ese canalla, hermano, déjame. ¿Qué pasa? ¿Dónde está Alberto? Ernesto, déjame. Papá. Déjame. Capaz. Felicia, tampoco valgo ya en tu concepto que me cree capaz de mentir en lo que ha sido y es para mí más que mi propia vida. No hablemos de lo que pasó. No hablemos, si ese es tu deseo. Pero dime que no crees en esto, que sabes que no puedo haber dicho esa infamia. ¿Y qué interés tiene para vos el que yo crea o no? ¿Te acuerdas? Yo también te pedí que creyeses, porque de ello dependía la felicidad de toda mi vida. Por una imposición de tus ideas no trancaste. Qué razón. Yo soy mujer trans. Creo en ti como creía entonces, porque sé que nunca podrás invocar mi nombre, sino como yo invoco siempre el tuyo. Déjame, ya no es posible. Por las buenas o por las malas. Hablas, te escucho. Hasta ahora tus asuntos no habían salpicado el buen nombre de esta casa, pero has crecido en posición y tenían que crecer los chanchullos. No te voy a consentir. Cállate. Sos un hombre que haces tu vida y no me voy a permitir el lujo de darte consejos. Allá vos, con tu conciencia, si es que la tenés. Pero esta vez el escándalo nos envuelve a todos. Escúchame bien. Ya sabés que no soy hombre de repetir las cosas. O conseguí que el diario de mañana rectifique todo lo que dice hoy, o yo te juro por mis hijos que vos lo haces una canallada más. Y si es posible que no te veamos más por esta casa, nos harás un gran favor. Adelante. La cinta, señor. Gracias. Yo esperaba de vos lo que ha sucedido. Lo esperaba. Créeme que lo esperaba. Esperaba más, mucho más. Esperaba el escándalo, los gritos, los desmayos de mi hermana, una grave recaída de su dolencia al hígado, un día de luto en la familia. Pues sabés que nada de eso ha ocurrido. Y yo me felicito de que así sea. Ahora permitime que te diga que tenés un concepto del honor y de la viva del tiempo en Yaupa. Armás una tempestad en un vaso de agua, haces una tragedia y lo que es simplemente una falsa información. Pero es que vas a tener la poca vergüenza de quererme engañar a mí también. Querido cuñado, en cuestiones que atañen al honor, soy mucho más exigente que vos. ¿Querías una rectificación mañana? Tomás, lee la quinta de hoy. ¿Qué me decís ahora? Que me pareces más sinvergüenza que antes. Tengo la seguridad de que has pasado el contrabando. Puede ser. También el director de este periódico se metió en negocios arriesgados. Tengo pruebas. El que más o el que menos. Pero qué cinismo. ¿Pero qué tienes, cuñado? Que en una época en que los hombres se matan para que otros se hagan ricos, en una época en que la moral ha hecho quiebra y la humanidad no tiene más norma que el dinero, vaya yo a ser tan ingenuo que luche con armas desiguales. Vamos, cuñado, seguís viviendo en la época de la diligencia y hoy ya se viaja en auto. Pensad un poco. Si vos lo mandás, me iré a esta casa. Pero ten en cuenta que sin vergüenza o honesto, para ustedes tengo un cariño allá donde no llegan todas estas miserias de la vida Si me apagases esa lucecita que me alumbra, cuñado, me quitas la vida, la única vida que vale la pena de vivir. Pensalo, pensalo un poco. Te aconsejo que vendas rápidamente. La guerra puede terminar y sería desastroso para todos. Los abraza cariñosamente tu padre Ernesto, besos a la torta. Pobre papá, siempre tan bueno. ¿Qué era, don Ernesto? El cariño era cerrar peligros en todas partes. Vender. ¿Te das cuenta? Dentro de 6 meses venderemos al doble de precio. ¿Y si termina la guerra? ¿Qué va a terminar? Vas a saber lo que va a durar todavía. Bueno, ¿eh? ¿Qué quieres hacer? despidiéndose de la vieja como todas las noches. En 4 años usted ha fallado de mí. ¡Qué viejo! ¡Que se te enfría este pedullo! ¡Voy! Compadre, ¿qué hace? A ver, que estaba abajo. Ajá, perdonad. Doctor, el senador Galindo me llama por teléfono. Sí, sí. Plomo. Chico, yo he recibido cartas de Tarcito. Claro, no me interesa. El español Martínez a París que se las componga. Aprenda, no me que a pesar de los años no lo es. Vos lo que querés ese muchacho del mismo mes. Macum es el estado mío que se va a la gana de mandar la plata. Salamando, y así como nos echamos a perder, claro, no se preocupa de nada. Porque me quita el timbre, el panel, eso de chino, pero voy a permitir, ¿eh? Pero sí, ya están peleando. Este viejo compadre, ¿eh? Bueno, una vez que tengo más ganas, y vamos a jugar. ¿Qué te digo? Lo de siempre. Desde que estoy en el candelero me tienen loco. Ahora me han nombrado miembro de la comisión que estudia la reglamentación del trabajo. ¿Se dan cuenta? ¿De qué se ríen? Nada, nada. Mirá que vos, reglamentando el trabajo. Bah, la eterna incomprensión. Hasta mañana, papá. Hasta mañana, chica. Buenas noches. Mi sombra de lo que fue. A veces pienso si no tendré yo toda la culpa. Salí ahí. Hiciste muy bien. Figurate la vida que llevaría si hubiese casado con ese Carlos. Claro, figurate. Ese muchacho va a terminar mal, ¿eh? Y ahora estoy perdido. Pero si no quieran pararme, dígalo y saldré. Ven. Anda a abrir. No te preocupes. Déjamelos a mí. Toma, reza por nosotros. equivocación, doctora Güell. Desde luego, pero si ustedes quieren pueden registrar la casa. No seré yo quien ponga obstáculos a la acción de la justicia. No hace falta, doctor. Disculpe. Buenas noches. Buenas. Vamos. Estarás contenta. Todavía lo quieres, ¿verdad? Sí, papá. Pero yo tuve la culpa. Fui cobarde. No sabía que tenía que luchar. Hija. Sí, luchar por lo único real que hay en la vida. Hoy sería distinto. Las chicas viven de otra manera. Y saben defender su cariño. Pinchamos ninguna goma, esta vez va con mi propio récord. 1 hora más que estamos en Buenos Aires. Decime, Tota, ¿qué dirá tu abuelito? ¿No me sacará vendiendo almanaques? No, hombre. Además, yo lo veré primero para decirle lo que pasa. Ya verás cómo nos ayuda a convencer a papá. Ojalá no te equivoques. No seas pesimista. Abuelito es buenísimo y tiene verdadera locura conmigo. Ya verás. Margarita, parece que las cosas no andan muy bien desde que enviudó. Dice que si no tengo ningún inconveniente se vendrá aquí a casa con todos los nietos. ¿Y vos qué le vas a decir? ¿Qué le voy a decir? ¿Se venga? No, hijo. O se acuerdan de la casa de los padres nada más que cuando están enfermos o necesitan amparo. ¿Cierto? Por eso es mejor no quedar ricos, ¿verdad? Vos has tenido tanto... ¿De qué te sirve? ¿Cómo de qué me sirve? ¿Vos qué te crees que nosotros se traen al mundo para que nos sean útiles como una cuenta del banco? Dame dinero, viejo torso. Dame yo una alegría de verlos crecer y la pena de verlos gastarnos. Y esas alegrías y esas penas, vos no sabés lo que significa. ¿Qué me sirven para preguntar? Bueno, estás viendo. Cuando dan manotones y ahogados se acuerdan de riesgo que nos pueden parar, que nos van a parar. Porque amparándonos me siento más joven, más fuerte, como cuando era pequeño. Aquí te caí a trabajo, me quito. Todo se puso la tranquila y caíste. Te agarró bien al gringo. Imagínate la noticia. ¿Para qué te estás haciendo un carrero? Te estás cargando la baba solo a pensar que vas a tener aquí a la hija, a la nieta, a la nieta. Se me va a caer la baba. No, que eso va. Esa gracias a Dios, porque se acuerdan de tu casa, de esta casa. Ah, si pudiera decirlo bien. No tengo muchas, sin embargo, no tengo la mía. No importa haber comprado las 4 paredes de una casa, que dentro de ella no hay el cariño que le da calor. Pero qué gringo, los años se están convirtiendo en una vieja de oro. Como vos dijiste, los discos, la pena, la alegría, todo eso que yo no tengo. Vamos, gringo. Viejo, ¿te gustaría verlo tardito, Eduardito? Entonces yo podría venir. Venir. ¿Qué decís? Bueno, como no has dicho una mala palabra, hombre. Es delicado. Pero basta. No quiero que nada más de él. Te lo prohíbo. Eso te prohibirá, ¿eh? Estoy en mi casa. Aquí el único que manda soy yo. Tu casa. Siempre con la misma milonga. Tu casa. Si me soy de venir aquí, pues por acompañarte, viejo chato. Que si vos tenés esta casa, yo tengo 33. Puedo vivir un día en cada una y me sobran dos. Y bueno, y andarte cuando quieras. Ah, me está. Claro que te... De pie, ahora no me voy. Bueno, y ahora cuando yo quería sacar a patadas. ¿A mí a patadas? Sí. ¿Por qué no me decís eso a la calle si soy guapo? Eso traigo en la calle, que hay en cualquier lado. A ver, si sos hombre. Y claro que no. Y parecen dos viejos convencideros. Mira, vos haces el favor de no meterme en la voz, sos un viejo coimero. Coimero, yo. Coimero. Falso. Claro. Y fuerte, falso. Lo sabe todo el mundo. Calumnia, calumnia. ¿Qué calumnia? Te vas a retractar de lo que has dicho, también me caracterizas. ¡Ay, qué viejo! Sí, tú te estás arreglado. Venite para acá enseguida. Hasta luego. Señor Liberti. ¡Tota! ¡Tota! ¡Oh, Dios, qué alegría! ¿Y abuelita? ¿Y tía Felicia? Está de la sala, ¿sí? ¡Dígame! ¡Tía Felicia! ¡Tota, qué sorpresa! ¡Tota, Totita! ¡Abuelito! ¡Tío abuelo! Suprimirme lo de abuelo, sobrina. ¡Qué sorpresa! ¿Y tu padre? Bien, en Rosario. ¿En Rosario? ¿Pero cómo? ¿No han venido tu padre contigo? No, vine yo sola. ¿Sola? Sí, abuelito, me escapé de casa. ¿Qué decís? Sí, me escapé con mi novio. Papá y mamá suponen a que tenga relaciones con él y como yo lo quiero... ¿Qué? ¡Dios celeste! Él hizo una locura, yo no puedo autorizar semejante disparate. Pero, ¿cómo se te puede haber ocurrido que nosotros...? Mirá, tío, vos no hablés porque vos tenés tu historia. Además, aún no saben de lo que se trata. Y no ni yo pensamos casarnos. Y para eso queremos trabajar. Mientras tanto, como vivir sola no me parecía bien, me dijo, abuelito, que es razonable, me aceptará en su casa. Y viviré en ella hasta que nos casemos. Yo no puedo autorizar lo que sus padres no autorizan. ¿No me aceptas en tu casa? No. Qué lástima. Pero así, nos iremos a vivir juntos desde ya. ¡Tota! Sobrina. Dios. A la misma casa, no se escandalicen sin motivo. A la gente pensará otra cosa. Y a mí se nota lo que piensa la gente. Tengo la conciencia tranquila y eso me basta. Usted no sale de esta casa hasta que sus padres no vayan a buscarla. Mira, abuelito, tragedias no. Ya pasó la época. Soy mayor de edad y sé mis derechos. Cuando sus padres se oponen a estas relaciones, por algo será. Ellos no desean más que su felicidad. Sí, estoy segura de ello. Yo quiero y respeto mucho a papá y mamá. Pero ¿qué pueden saber los demás de mi felicidad? La felicidad, abuelito, es una cosa que nace en el corazón y no en el cerebro. Pero... Y si yo aceptase esa imposición y fuese desgraciada para toda la vida, ¿quién me compensaría de ese error de ella? ¿Y si no fuera por tu culpa? Ah, es un acto mío, abuelito. Y en mi propia voluntad encontraré la compensación. ¿Qué vas a encontrar que sabes vos de la vida? De la mía más que nadie, abuelito. Bueno, a pesar de todo, usted debe aceptar el consejo de su padre y dejar ese moquito. ¡No! Eso no. Sigue tu vida. Que te guíe el corazón en ella. Perdóname, papá. Pero en un momento he visto toda mi vida de cerca. ¿Lo querés? Pues defende tu cariño por sobre todos los prejuicios. Que yo sé lo que es la amargura de un querer que los demás se empeñaron en matar y que vive y crece cada vez más en nuestro corazón. No cedas a ningún consejo, ni al de tus padres. Perdóname, papá. Perdóname porque yo sé el dolor que te causó con esto. Pero no he podido acabar. Tota, quédate. Yo le escribiré a tus padres. No llores nunca, que yo no tengo nada que perdonarte. Sino vos a mí. Y si hubiera hecho como él, así se quiere, defendiendo su cariño contra todo y contra todos. ¿Qué logré yo con declararme vencido? Vivir una vida estéril. Nunca, no te olvides que tu amor lo salvó. Es mi único consuelo. Le salvé la vida. Quizá el alma también. Pero el fruto que hubiera perpetuado nuestra felicidad más allá de la muerte. Es otro fruto, otro que perdí para siempre. No diga eso, Felicia. Un amor grande, puro como el de ustedes, no se pierde nunca. Y si no, pruebas al canto. Eduardo, Tardito, vení, tu viejo te espera. Eduardo, Felicia. Véalo al pergeño ese, mocosito. ¿Pero cómo has venido? ¿Desde cuándo estás acá? Llegué hoy. El vuelo de Liberty, que siempre me ha ayudado, me fue recibido. Claro, disculpame, decida a tu hermana. Y si puedo darles un abrazo con la conciencia de que soy un hombre de bien, se lo debo a Carlos. ¿A Carlos? A Carlos. Un día en París me encontré con ella. Estaba desconocido. Aquel carro de querido de antes se había transformado. Hablamos mucho. Me aconsejó, me llevó de la mano haciéndome trabajar y me devolvió la fe en mí mismo y la esperanza de llegar a ser alguien por mi propia fuerza. En una palabra, si soy algo o si llego a ser alguien en la vida, se lo debería a él. Cuando me venía, me dio una carta para vos. Tomás. Lee. No hagas caso, Felicia, de lo que te cuente Eduardo. No hice nada por él. Todo te lo debí haber. Yo aprendí la lección de tus labios y te la repetí a él. Nada más. Siempre estaré en deuda contigo. Pero tú debes estar satisfecha. Hoy recoges en tu hermano el fruto de la buena semilla que sembraste en mi alma. Una vez más, perdóname mis pasados errores. Carlos. Carlito, anda a traer tu equipaje para venir a vivir a la casa de tu padre. Papá. Viejo lindo. Vamos, Carlito. Vas a estar triste ahora que ha vuelto tu hermano, que vamos a casar a Tota, que Margarita se vendrá aquí con todos los suyos, que vamos a sentir risas por todos los rincones de la casa. Ven. Escribí. Querido Carlos, hoy me has hecho la mujer más feliz del mundo. ¿No es cierto, mija? Sí, papá. Hoy sí. Lili, Eduardo, los chicos, Margarita, todos. Hay que agrandar la mesa, vieja. Hay que agrandar la mesa. Mi vieja linda.